Okay, welcome back, ¿verdad? Oh my God, the little. Okay, so así nos aseguramos que todo va a estar bien, ¿verdad? So, bienvenidos otra vez y vamos a continuar. Veamos, faltan los demás compañeros. Supongo que nadie ha tenido problema para entrar, ¿verdad? Que no les ha dado problema. No, teacher, no. Ok. So, miren que así me aseguro de que estos 30 minutos sí se van a hacer la convertición, ¿verdad? So, esperemos un momento a los compañeros para que todo esté bien y así pues yo también me aseguro de que todo va a estar bien. Veamos. Tuki, 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 tuki. So, Christmas is coming. What are you planning? Ya viene la Christmas. ¿Qué planean hacer ustedes? Nada. I will celebrate Christmas with my family in my house. Ah, okay. That's good. Eso está bien, ¿verdad? Celebrate, teacher, with my family and my friends. Solo, just only a celebration, huh? Fine, right? That's totally fine. Eso está bien, ¿verdad? Si solo planean hacer la celebración, that's fine, right? Stay in the house, sitting down and eating, huh? Sí, ¿verdad? Yo creo que es lo que hacemos la mayoría. Teacher, Bueno. excuse me, Dígame. antes estaba en una clase o qué pasó, que no sé, se me salió ahorita, o sea, entré a una clase y de repente se me salió, pero no dice, fui mi compu o usted canceló. No, no se preocupe. Es que, como le comentaba a los compañeros, estábamos reponiendo 30 minutos del día de ayer, ¿verdad? Para hacer los 60. Entonces, para asegurarme de que el video se va a convertir, que lo voy a tener en mi carpeta, que voy a tener esos 30 minutos y no voy a tener un video de 1 hora 30, ¿verdad? Corté la clase y volvimos a entrar. Okay, thank you. Sí, no se preocupe. Cooking, dice alguien. Sí, ¿verdad? I guess everyone, well, long time ago, when I was a kid, right? Woo, right? In those years, cuando era niña, en aquel tiempo, I loved it. I'm still loved it, Christmas, right? Todavía me gusta la Christmas. I love the decoration, I love the Christmas tree. I love to go into the malls, right? Watching the decorations, the big Christmas trees and everything. But it's not the same, right? When you grow up, it's not the same. The only thing that you want to do is just go to mimir early, right? So it's what happened. But yeah, if you cook, right, or if you stay with family, if you eat the whole night, I think it is the only night that we can eat without feeling guilty, right? Yo creo que es la única noche en la que podemos comer sin sentirnos culpables de todo lo que hemos comido, ¿verdad? So, yeah. Pero lo más importante quizás es que si toda su familia está con usted, ya ahí usted ya tiene una gran ganancia, ¿verdad? Eso quizás es lo más importante. Aparte de todo. ¿Mande? También la salud y el trabajo también. La salud y el trabajo, correcto. Es algo por lo que debemos todos agradecer, ¿verdad? Alguien decía que sea bueno o sea malo, todos tenemos que agradecer y que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Así que, pues hay que estar agradecidos, ¿verdad? Siempre todo tiene su tiempo, dicen por ahí. Así que gracias por compartir, ¿verdad? En lo que los compañeros entraban. So, vamos en este caso a continuar. I would like to ask you, quiero preguntarles, ¿desean continuar terminando esto o parte de esto? Y luego nos movemos a lo que estábamos viendo el día de ayer, que ya literalmente eran los adverse frequency. Ustedes me indican. Como ustedes gustan, ¿verdad? Y lo va a compartir al grupo teacher.
Sí, claro, les puedo mandar el documento, ¿verdad? Así tal cual está. Sí, porque yo pensaba que fuera bueno que termináramos la parte que falta y ya la siguiente clase hacerla con usted para ver cómo nos, si lo hicimos bien o no. Ajá. Okay, ¿quieren hacer eso para el jueves? Los demás de la clase, that's fine. ¿Les parece bien? Teacher. Fine, ok. So, entonces vamos a hacer eso para el día jueves, se los voy a mandar hoy. Recuerden, ¿verdad? Mañana no hay clase, mañana ustedes tienen el day off, ¿verdad? Aprovechenlo a descansar, si van a visitar a algún ser querido, a pues algún santo difunto, ¿verdad? Vayan, háganlo temprano, tengan cuidado y yo espero verlos acá el jueves. De igual manera, si ustedes tienen preguntas con la plataforma, si quieren completar algún ejercicio y you get stuck, pueden escribirme, porque igual, for me, it's gonna be like a regular day. Para mí es como un día regular, so I'm gonna be available, don't be afraid to talk to me. No tengan pena de hablar, ¿verdad? Even if you want to just say hello, right? Si ustedes solo quieren decir hola, that's fine. You can say hello, right? Ustedes no tengan pena que yo no me enojo si usted escribe solo porque desea platicar con alguien o cualquier otra cosa. So, that's fine. So, let's continue then. Yesterday, unfortunately, right, due to the old issues that we were experiencing with this computer, so I was not able to play the conversation, but I go over the grammar topic. So today I'm gonna play the conversation for you, and we are gonna go over the grammar topic too, once again. So I'm gonna share the audio, and I hope that you can hear it. And let's see. Let me see if this is still here. Page exercise 3. Let's see, this is the exercise 6. Okay, 62. Exercise 5. Exercise 3. Exercise 9, 9, 9, 9, 9. Exercise 2, conversation. I'm not able to find it. Did I download it? Regálenme un segundo, lo voy a volver a descargar porque no lo encuentro por acá. Y asumo que quizás me vi obligada a hacer un factory reset. So I guess it's just fucked up everything, right? Se llevó todo ahí. Is it this one? The exercise 6. Okay. Let me try it together. Okay. In the desktop. Let me open it. Me hace que no quiere. Es como que no quisiera convertírmelo. Permítanme. Les voy a dejar compartir un par de segundos. Disculpen ahí que esto ya los tenía downloaded y algo pasó. Desktop, 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 desktop. So, let's see. Okay. Page 61. Okay, yes, it's this one. Sorry about that. For some reason, it was giving an issue at the very beginning, but it's corrected. Está corregido ahora. Let's see. Yes, it's done. So, let's see. 61, Can you hear exercise it? 6. ¿Lo pueden oír? ¿O no? Yes, teacher. Yes, Yes, teacher. Yes, teacher. Fish for breakfast?
Listen and practice. Let's have breakfast today. Perdón, se la voy a detener. Y ven bien la conversación. Está lo suficientemente grande. Sí. Desde el teléfono le puede hacer zoom también. Oh, sí, ¿verdad? Pero yo sé que si le hacen zoom, miren que a veces los teléfonos son contumeliosos y cuando uno le hace zoom, le rechaza la pantalla. ¿Y por qué razón? No me preguntan, pero me he dado cuenta de eso. A mí me ha pasado. He querido hacer zoom y no me deja. Muy bien, vamos a hacer otra vez. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, would you like to listen in once again? Yes, one more. Okay. So in the meantime that you are listening, I'm going to stand up to pick up my bottle of water. So I'm going to just turn off the video for a while, right? So let me play the audio. Page 61, exercise 6, conversation. Fish for breakfast? Listen and practice. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, so that's fine. ¿Está bien así? Sí, estamos bien. Bien, all right. So do you have any questions regarding to the vocabulary or pronunciation? ¿Preguntas acerca del vocabulario o la pronunciación? Teacher, what is the meaning of stale? Which one? I'm sorry. Cuando dice Japanese, stale breakfast. Oh, style. Uh-huh. Sería un desayuno al estilo japonés. Style es estilo, ¿verdad? The pronunciation, repítelo. Style. 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 Okay. Yes. Japanese style breakfast, right? Okay. Try, es try. En la última. Try, yeah. Intentar. Nuevas cosas, ¿verdad? Ajá. Sí. Yeah. Try. También hay uno que. Sí, diga. La palabra donde dice fish for breakfast. That's interesting. No, ¿cómo se pronuncia esa? Interesting, no sé. Esa puede ser interesting or interesting. Interesting or interesting. Interesting. Esa puede tener dos, porque van a escuchar interesting or interesting. Interesting or interesting, ¿verdad? Ambas son valederas, ambas se pueden utilizar. La única diferencia es que algunos le ponen acento en un lado y los otros se lo quitan de ese lado. So, en realidad no hay un agreement de esa palabra. So, don't worry. Teacher, en la sopa, oí, no sé si oí mal, pero como que omitió la O y solo sub te oía que decía en la grabación. Chicken soup, por ejemplo. Yes. Omite la O en este caso, ¿verdad? Y pues ahí está. Rice and soup. Soup. Y cuando es jabón es soap.
soap, ¿verdad? Ese ya es el jabón. Entonces, por esa razón, nosotros ya no lo pronunciamos acá, porque soap es jabón y esto es soup. Chicken soup, ¿verdad? ¿Cómo era jabón deletreado? Soap. Creo que es soap. Es S-O-A-P. Ah, okay. S-O-A-P. Yep. Yep. ¿Algo otra pregunta que ustedes tengan? La última, para que me corrija la pronunciación, no sé cómo sería ciertas palabras, butterfly, to three new things, ¿cómo se pronunciaría todo eso? O sería, but I like to try new things. But I like to try new things. Okay. Things, right? No think, porque think es del pensamiento, ¿verdad? Y se escucha la K al final. Think, think. Y este es things, things, things. Y el otro es think, 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 things, things, right? So that it would be. Yep. Right. Any other question that you might have? ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? Yes, no. Sí, no. No, teacher, no. Okay, so I would like to listen just two of you. Me gustaría escuchar a dos de ustedes. Bin Kumiko and the other one, Sarah. Thank you, Julio. Who was it? Okay, Susan. So Julio, please be Sarah, and Susan, please be Kumiko. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast. That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Good job. Buen trabajo a ambos, ¿verdad? Buen trabajo. Aplausos for you. And A plus. Tienen muy buena nota, ¿verdad? Lo están haciendo muy bien. Just the only thing that I will say, right, is feel it, right? Sientan el diálogo. I know you are not the ones that are talking, but try, ¿verdad? Pero hay que intentarlo. Like fish for breakfast, like that, right? O sea, es como que pescado para el desayuno. Like, esa extrañez, ¿verdad? Por eso tiene el question mark. Fish for breakfast? That's interesting. Sí, ¿verdad? Esa situación de sentir, ¿verdad? De sentir eso, que si realmente se está haciendo una pregunta o está sorprendido y lo hace en tono de pregunta, ¿verdad? Solamente eso. Porque si no se hace así, la pronunciación se nos escucha plana, ¿verdad? No tiene ninguna emoción. Entonces, it's like you are boring or you don't want to do it, right? Se escucha cuando ya estamos en una real conversation, una conversación plana, se le escucha a uno como que, ay, no, este no quiere hablar conmigo, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos. Perdón, no entiendo la pregunta, Sandra. ¿Cuál de todas las palabras? Come to my house. Mm-hmm. Come, no come, ¿verdad? De peinar. Come, come. Dígame, Sandrita. Sandrita, tienes la mano arriba, pero tu micrófono está apagado. A ver, déjame ver si te puedo
this mute. Veamos. Ok. Sandrita, si nos escuchas, si puedes hablar. Ahorita me escucha. Sí, ya la escucho, Sandrita. Sería donde dice, ok, come to my house. Ok. Esa palabrita, come, así se pronuncia. Come, sí. Come to my house. Yes, come. Ven a mi casa, sí. Eso quería saber. Ah, ok, ok. Gracias, Sandrita. All right. So let's see, someone else? Preguntas, dudas, comentarios? Okay. So I guess no, right? We are fine with this conversation. ¿Estamos bien con esta conversación? Yep. Okay. Sí, teacher. So, si estamos bien. All right, then. Si estamos bien con la conversación, vamos a ver el grammar, right? Y cuando quiero que pase, no pasa, fíjense. Esta es la presentación. So, tell me, prior we go on grammar. Are we gonna have Chumpip in your house? ¿Va a haber Chumpip en sus casas? No. No. ¿Ah? ¿No? No quieren decirme, ¿verdad? Para que no llegue a pedirle panes con chumpi. Tamales con gallina, padre. I am going to eat chicken. You are going to eat chicken. Ok. Merari dice, yes, teacher, yo le invito. Yeah. Probably I will ask the chumpipe as a pet, right? I will always want to have a chumpipe as a pet. Estamos para Navidad todavía. Todavía está engordándole. Le están dando doble porción de maíz. Yeah. Okay, so that's wonderful, right? If you're going to have chumpipe chicken, hen, rooster, anything, you can, right? So this is what we were studying yesterday, or what we tried it, right? O lo que intentamos, at least. So adverb frequency. As we were discussing, right? Adverb frequency describes how many times an activity is repeated, right? In a certain period of time, right? So these adverbs of frequency, they are used, right? Most likely on simple present, right? To describe how many times something has been repeated. You can use it as well in past, which is not very common, but as well you can describe how many times you did something in the past. We were saying that every of the adverse frequency, like these ones that we have here, they have their own percentage, right? The only ones that are gonna keep the percentage is always and never, right? As always as the 100% and never as the 0%, right? Here you have less than the ones that I presented to you. And as I said, you might find more, right? It's up to you what percentage you are gonna give to them from usually up to hardly ever. Like I said, right, for me, sometimes, right, as I said, sometimes usually might mean the 90% and sometimes the 80 or the 70%. Hardly ever might be close to the 10 or the 5%. And often, right, it might be close to the web, to the 50%. So it depends and it's up to you, right? How you are gonna be using the adverb frequency in terms from usually up to hardly ever, right? Keep in mind that the only ones that are gonna keep their percentage is always and never. So, ¿qué dijimos acá? Los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia representan ¿cuántas veces una actividad se repitió en cierto periodo de tiempo? Por lo general, los utilizamos en el presente simple, como nosotros los tenemos acá, pero también puede describir cuántas veces algo se repitió en el pasado, ¿verdad? Si es que hay una actividad en pasado que usted quiera decir. So, ellos se pueden utilizar tanto en present como en past. So, you can use them.
Decíamos también que en este caso el 100 y el 0 son los únicos que van a mantener sus porcentajes, ¿verdad? El 100 siempre va a ser always, que es siempre, y el 0 siempre va a ser never, que es nunca. Entonces ellos dos se mantienen. They usually, hardly ever. Como ustedes pueden ver acá, hay menos de los que yo les presenté ayer. Pues, ¿verdad? Como les decía, hay unos que agregan más, otros que agregan menos, y cada imagen le da el porcentaje que desea. Pero en realidad, dentro de los porcentajes, ¿verdad?, que tenemos usually, often, sometimes, and hardly ever, usted le puede agregar el que usted quiera, porque ahí depende de usted cuántas veces sienta que algo se va a repetir. En español, puede que alguno de ellos tenga el mismo o la misma similitud en cuestión de traducción. Pero para las personas, ¿verdad?, el American o el British, they are not the same. Para el americano y el británico nunca van a ser lo mismo, ¿verdad? Así que eso era lo que estábamos viendo parte el día de ayer. Y esta era la lámina que les quería presentar. This one is the one that you have in the virtual platform. Esta es la que ustedes tienen en la plataforma virtual, ¿verdad? So, vamos a pasar la lámina. ¿Puedo pasar la lámina? Sí, no. Dígame, Kenia. Yes, teacher, I have a question. Dígame, sí. Cuando se está explicando que se puede usar en dos tiempos, ¿se refiere a, al simple present y también al simple past? Correcto. ¿Al presente simple o al pasado simple? Ah, okay. Depende. Ajá. Sí, porque también yo recuerdo, ajá, como si siempre ponga a ver así información de educación en inglés. Pues recuerdo haberlos visto los adverbios de frecuencia en simple past. Ajá. Y tenía esa duda también. Sí. ¿Cómo no? Puede utilizarlos. Ah, okay. Lo que sucede es de que siempre van a llevar su mismo. Siempre van a llevar el mismo verbo con la única diferencia. El mismo verbo, siempre van a colocarse en el mismo lugar, con la única diferencia del tiempo en que usted quiera hablar. El adverbio no modifica el tiempo en el que usted está hablando. Modifica al verbo del que usted está hablando, ¿verdad? Modificadores de tiempo, nosotros tenemos time markers, se llaman marcadores de tiempo. Los marcadores de tiempo son muy diferentes a un adverbio, ¿verdad? Dígame, Kenia. No. No, está bien todo lo que me está explicando. Ah, ok. Bueno, los marcadores de tiempo, eso sí, ¿verdad? Literalmente, como lo dice su palabra, marcan el tiempo o el tense, ¿verdad? En el que usted va a estar hablando. Que sea presente, pasado, futuro, ¿verdad? O, en este caso, perfectos, dependiendo. Por ejemplo, un marcador de tiempo en el presente continuo es right now, en este momento, ¿verdad? Es un marcador de tiempo en el presente continuo. En el pasado simple, un marcador de tiempo es yesterday. A couple of hours ago, ¿verdad? Por ejemplo, ayer o un par de horas atrás, ¿verdad? Pero si yo quiero decir que ella siempre llegaba tarde, yo diría she was always late. She was always late. Entonces, ¿qué estoy modificando ahí? Solo estoy modificando el was, que siempre era así, pero ahora probablemente ya no es así. Entonces, el adverbio lo que hace es que a usted le va a modificar esto. El it, ¿verdad? Perdón. Este it que usted tiene acá. Entonces, este I always eat breakfast. No le está modificando el breakfast, sino que le está modificando cuántas veces usted come ese breakfast, ¿verdad? Repitiéndolo cada semana, ¿verdad? Cada mes, durante todo el año. Entonces, I always, eso quiere decir que no hay ningún día que usted no coma desayuno, ¿verdad? Se lo comió tarde, pero siempre comió. Entonces, es esto lo que nos está modificando, este eat, ¿verdad? De ninguna manera el breakfast. Entonces, tampoco nos está modificando en este caso el tiempo, porque aquí está en presente. Yo podría decir, I always ate breakfast. Yo siempre comía mi desayuno, ¿verdad?
¿Y qué pasó? Ahora ya no lo hago, ¿verdad? Puede ser. O puede ser que sí, pero quizás no todos los días, ¿verdad? Entonces podría decir como que yo siempre solía comer desayuno, ¿verdad? Si lo queremos ver en nuestro buen español latino, ¿verdad? Yo siempre comía desayuno y ahora ¿por qué ya no? No, es que ya no me queda tiempo, ¿verdad? Eso. No sé si hasta ahí estamos bien. Yes, Rita. Yes, okay, so that's good. Alguien que tenga pregunta, duda, comentario, vi por ahí que se habilitaron un par de micrófonos, pero ya no me dijeron nada. ¿No? En pasado sería, por ejemplo, I never ate breakfast, ¿verdad? Se cambia nomás el verbo. Ajá, sí, se cambia nomás el verbo. Correcto. Es solamente es el verbo que es que es el que le va a cambiar y le va a dar el sentido del tiempo, ¿verdad? A la oración. El adverbio de frecuencia usted lo puede utilizar en demanda para decir cuántas veces repitió esa actividad en un periodo en el pasado, ¿verdad? Vuelvo y repito, ellos solo nos dicen cuántas veces esta actividad se repitió en un periodo de tiempo. Ay, perdónenme, me pica la nariz. Tenemos ya sea un periodo de tiempo largo o corto, ¿verdad? Eso depende de usted. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ok. So, ¿alguien más que tenga alguna duda, pregunta, comentario? Teacher, yo tenía la duda con sometimes, que porque algunas veces va al principio de la respuesta o de la oración y a veces va al final. Depende, en realidad es como usted lo quiera decir. Fíjense que yo al final, por ejemplo, digamos, I eat breakfast sometimes, ¿verdad? Es como que, no sé, suena, para mí suena extraño, ¿verdad? Y es como que digo, sí como desayuno, ¿verdad? A veces, sí, como que le dice a veces. Y la otra es como que más tranquila y dice, sí, a veces como desayuno, ¿verdad? Y la otra es como que a veces como desayuno. Entonces creo que está en la manera en la que se va a pronunciar. No a pronunciar, sino a dónde le vamos a poner el acento para poderlo entender, ¿verdad? Creo que ya sería más una cuestión de sense, de sentido de la oración, más allá de lo que es gramaticalmente, porque gramaticalmente él es uno de los que tiene la habilidad de colocarse tanto en el frente, en medio, que es el lugar donde les toca, y a lo último. Entonces creo que sería un poco más de sense, ¿verdad? Del sentido que se le va a dar a la oración. Sí, ahí depende, ¿verdad? Lo que sucede es que acá a veces depende mucho de cómo nosotros digamos la oración. A veces nosotros decimos, ¡ay, no! Decimos así, ¿verdad? ¡Qué pesada esta persona! Y lo decimos así o qué señora más enojada, ¿verdad? Decimos así, pero solo por la manera en la que la persona nos expresó una frase. Entonces pasa lo mismo acá, ¿verdad? Entonces si yo digo, I eat breakfast sometimes, ¿verdad? A veces, como que, bueno, si como o no como, no importa, ¿verdad? Solo lo hago de vez en cuando, ya cuando siento el hambre. Entonces creo que es eso, ¿verdad? Si cuando lo usan al final se escucha como like, sometimes. Pero que le vaya a cambiar algo de la oración, no les cambia nada. ¿So alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario? Uh-huh.
No, teacher. No, ok. Muy bien. So, let's see que están viendo Troya. Por acá me voy a salir de esto porque no quiero seguir viendo. Ok, so here is what we have, right? Y aquí es lo que nosotros tenemos. So what we were discussing yesterday, or what I presented to you in the notepad yesterday, y eso es lo que yo les presenté el día de ayer en el notepad, ¿verdad? Que era el 100% y le dábamos ciertos porcentajes a los adverbios de frecuencia. Este adverbio van a escucharlo like often or often, ¿verdad? Often or often. ¿Cuál de los dos es el correcto? Misma historia que con interesting, ¿verdad? Los dos son correctos. Don't get afraid, don't get frightened. You can pronounce it either or. Los dos son correctos. Often and often, ¿verdad? Que uno es British y el otro es American. Sí, eso sí. Entonces, pues no se preocupen, los dos son aceptados y los dos puede pronunciar usted. Often and often, ¿verdad? So, ahí tenemos este. So, creo que acá en el libro es often, ¿verdad? Creo que en la plataforma es often. Y van a escuchar en otros lugares often, ¿verdad? So, that's what we have here. Regálenme un segundo. So sorry, I have a busy girl here, right? So, what I was saying, right? ¿Y qué hice? ¿Qué le hice a Zoom, verdad? Cada vez que algo pasa, Zoom me asusta. So, let's see this, right? Lo que les decía ayer, en estas tablas ustedes van a encontrar diferentes porcentajes, ¿verdad? Como ven acá, dice solamente números aproximados. Siempre always el 100 y el 0 never, ¿verdad? Eso sí no va a cambiar nunca. En el caso de usually, ¿verdad? Es usually. 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 La pronunciación, ¿verdad? No usually, ¿verdad? Es usually. Usually, ¿verdad? Y no es, en este caso, you, ¿verdad? Es you. You. Suena como una I. Lo mismo pasa con esta U. Usually. Usually. ¿Verdad? En este caso de usually, ¿verdad? Les decía que puede mover su porcentaje. ¿Verdad? Lo puede mover. Normally. 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 Generally. 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 Normally. 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 ¿Verdad? De nueva cuenta, estos dos también pueden mover su porcentaje en demanda de lo que usted quiera expresar. Often, ¿verdad? Puede ser often, often. O puede ser often, 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 ¿verdad? Y el que tenemos siguiente es frequently, 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 ¿right? So then we got sometimes, 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 occasionally, 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 seldom, 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 hardly ever, hardly ever, hardly ever, hardly ever, rarely. Rarely, 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 and never, right? You got questions, tienen preguntas. The meaning hardly ever, what is the meaning? Hardly ever, it will be like difícilmente, ¿verdad? Difícilmente.
Y si no es difícilmente, sería apenas. Y si no es apenas, es casi nunca. ¿Verdad? Pueden utilizar cualquiera de los tres, el que ustedes se sientan más cómodos. So, casi nunca. Puede ser uno, ¿verdad? En este hardly ever. Si gustan, vamos a ir uno por uno. Y ustedes así tienen el mínimo, ¿verdad? Hardly ever, ¿verdad? En el hardly ever puede ser casi nunca, rara vez, apenas y difícilmente. ¿Estamos bien hasta ahí? Quiero ver si... Ok. Veamos. Para los que toman nota... ¿Pueden ver el notepad? ¿Sí, no? ¿Miran el notepad o no lo estoy compartiendo? Quizás no. 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 Okay. ¿Ahora? Ahora sí. 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 Ok. Hardly ever, ¿verdad? Decíamos que el señor hardly ever era... Casi nunca. Ok. Casi nunca. Rara vez. Right? Rara vez. Pero apenas... O difícilmente, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok. Vamos con el que tiene a la par, que es su amiguito, ¿verdad? Su compañero, y casi que significa lo mismo. Rarely. Ok. So, rarely, right? It could be. Podría ser raramente, como lo escuchamos, ¿verdad? Raramente, raras veces, ¿verdad? Raras veces, casi nunca, ¿verdad? Como lo es el amiguito que tiene, que es hardly ever. Y puede ser escasamente. ¿Verdad? Escasamente. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. ¿Sí? Ok. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. So, igual, vamos a irnos con el amiguito que le sigue, que tiene, que termina en Osli, occasionally, ¿verdad? Ya voy a hacer el saldo, que se, no lo había visto y estaba viendo occasionally. So, en el occasionally vamos a tener, como la palabra lo dice, o k ocasionalmente, ¿verdad? En, ups, ocasionalmente, en ocasiones, so like this, no. Damn. En ocasiones y a veces, ¿verdad? Dice que creo que aquí les hice jarana con esta porque creo que este ya se lo voy a revisar. Porque esto en Spanish tiene sus cositas y ahí estamos. But that's the idea for the moment. Y nos vamos a ir con el amiguito que es seldom, ¿verdad? Van a tener seldom. Dígame, Julio. Hay otros adverbios que también aparecen, según me acordaba, como el de todos los días, dos veces al mes, dos veces a la semana. También son adverbios de frecuencia, ¿verdad? Twice a week. No realmente. Creo que ese sería un marcador de tiempo convertido en un adverbio, pero se lo tendría que buscar porque realmente los adverbios son estos. Y creo que ellos, ese que usted me está diciendo, ellos responden a la pregunta how often. How often. So, esos que me está diciendo exactamente, creo que son time markers de esta pregunta, si no estoy equivocada.
porque like an adverb frequency, esos, I'm not quite sure, no estoy muy segura, ¿verdad? Y si le digo que sí, si le digo que no, le estaría mintiendo. Entonces, tendría que ver qué es lo que me están contestando ellos, que sería el how often, ¿verdad? El how often. Y eso se lo voy a mandar aparte al grupo, porque el jueves tengo que comenzar, ¿verdad? La unidad 5, porque nos falta la unidad 5, eso todavía es de la unidad 4. Entonces, falta de la unidad 5, les voy a cubrir los grammar topics el jueves, ¿verdad? Sin detenerme mucho, porque los grammar topics son, creo que es una cosita bastante sencilla, si no estoy equivocada. So, así sería, ¿verdad? En este caso, pero sí se lo voy a mandar. Por favor, si por alguna razón a mí se me olvida, acuérdenme que necesitan saberlo de how often, por la pregunta suya, Julio, porque creo que eso solo responden a esta pregunta. ¿Okay? Sí, creo que lo había visto, ajá, que decían qué tan a menudo juegas fútbol y contestaban esas que le dije. Ajá, sí, por twice eso. A week y so on, yes. But I'm not quite sure if they are time markers or adverse frequency, because not all of them, they are what they mean to be, right? So, no todos ellos son realmente lo que se supone que debe de ser. Déjenme ver ese twice a week, solo para salir de dudas. So, en seldom sería apenas y rara vez, ¿verdad? Como pueden ver, algunos, algunos traducción se repiten, ¿verdad? Dentro de los mismos adverbios de frecuencia. Déjenme ver qué es realmente el amigo twice a week. ¿Qué part of speech tiene? Mm-hmm. Dice que es un adverb. Regáleme un segundo. Vaya, y vamos a seguir con sometimes. Y ya les digo que es sometimes. Vaya. Ya sé por qué razón le estaba diciendo que no estaba segura. Fíjense que ese twice a week, el que Julio me estaba preguntando, el twice a week, right? Twice a week tiene dos funciones. O bien puede ser un adverb o bien puede ser un adjective. Por esa razón yo le decía a Julio, es que no estoy segura porque siempre se ven de diferente manera. Entonces, en este caso, depende, ¿verdad? Porque también puede ser un noun. Fíjense que acaba de depender de a dónde esté ubicado y de lo que nosotros estemos hablando, ¿verdad? En este caso, si fuera un adjetivo, ¿verdad? Diríamos que está ocurriendo dos veces dentro de la semana o dos días, ¿verdad? Entonces sería como periódico que está pasando de manera regular en intervalos, siendo esto un adjetivo. Si es el adverb, literalmente, ¿verdad? Se va a posicionar en cualquiera de estos dos lugares. Bueno, no en cualquiera de estos dos lugares, sino que se va a colocar acá, como en este, ¿verdad? Twice a week, right? I play twice a week. Podría ser, y de igual manera puede ser noun. So, ahí habría que ver realmente cómo estamos contestando con esta pregunta, porque contestan a esto, al how often.
So, eso es diferente, ¿verdad? Bueno, bueno, está bien. Anita, gracias, ¿verdad? Sí, ya le voy a pasar la asistencia. Solo voy a poner aquí a Anita porque la verdad es que no voy a hacer que se me olvide, Anita. So, today's the first, not today's the first. So, ya les paso la lista. So, en este caso, ¿verdad? Eso sería ya de verlo más a detalle, pero en realidad sí está contestando esta, que es tan a menudo, el how often, diría que sí, lo podríamos considerar un adverb instead of a noun, en lugar de un noun, ¿verdad? So, para que no nos quedemos con ese gap. Y en estos últimos minutos, antes de que se hagan 5 minutos para poderlo despachar tal cual, ¿verdad? Para que ustedes se puedan ir tal cuales, vamos a hacer el de sometimes. Pero sí habría que investigarlo más a fondo, Julio, pero podría decir en preliminares, ¿verdad? Que si se utiliza para contestar esta pregunta del how often, tan a menudo, en este caso sí diría que son adverbs, ¿verdad? Serían adverbios de frecuencia, más no los consideran acá porque pueden jugar otro papel a pesar de ser adverbios de frecuencia. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Ok. Ok, 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 ok. Y alguna vez. Alguna vez. Y ahí estamos con esto y ya se me está haciendo casi que la hora, ¿verdad? Do you hear the voices or no? ¿Oyen las voces o no? No, no. Ah, ok, qué bueno. ¿De quién? Ah, ¿de quién? Dice. De mis señores padres. Pensé que pidiendo dulces andaban. Pidiendo dulces andaban. No, cállese, ellos no. Ellos no, ni de broma lo harían. Aquí hubiéramos hecho una colecta de dulces virtuales. Right? Una colecta de dulces virtuales, todos ahí. No hubiéramos puesto una máscara. No hubieran regañado, right? So, yeah. Bueno, hasta aquí les voy a dejar el often. Mañana, el jueves vamos a seguir con esto y ya el viernes pues solamente les voy a aclarar lo que es el grammar topic de la unidad número 5, que vamos a estar hablando de los deportes y vamos a estar hablando del modal can, ¿verdad? Del modal can, porque todavía me hace falta decirles cómo se manejan los adverbios de frecuencia. So, pasemos a la attendance then. Vamos a pasar a la asistencia. Alba Méndez, ¿alita? Present. Thank you. Andrea, we never met Andrea. Nicole? Present. Diana, you are here, right? Yes, teacher, present. Thank you. So, Edita? I haven't seen Edita. No he visto la fotografía de Edita. ¿Está aquí? No, no está Edita. So, veamos acá. Gilma, la vi por acá, ¿verdad, Gilmita? Present, teacher. Carolina Martínez, Carito, thank you. Iris Crespin, Iris, por ahí acabo de ver su foto. Sí, ¿verdad? Present, teacher. Thank you. Jaime, yo lo vi por acá. Teacher, present. Jorge Ramos, sí está usted aquí, ¿verdad? Present, teacher. Sí. Jorge Morales también estaba acá. Julio César, aquí está. Catherine Alonso, aquí está. Roxy, you're here? Present. Thank you. Kenya, she's here. Soraya, I haven't seen you today. Sí, aquí estoy. Thank you.
Marcia and Merari, I saw them when they came in, right? Yes. Sí, sí, gracias. Jorge, yo lo vi por acá. Edith, I guess she's not here. Okay. I'm gonna put the zero here. Miren que no le quiere poner a Edith el cero. All right, so Sander, Sander is not here today. He had a problem. Oscar, Rebecca, she's not here either. No. Normita, you are here, right? Yes, teacher, I'm here. Thank you. Rebecca, she never came in. Salvador, you are here? Present, teacher. Thank you, Salvador. No la había oído hoy, por eso. ¿Verdad? Sí, no. No la había escuchado. Sandrita, talk to me today. Sandrita me habló por acá. Sylvia, I saw you. Susan as well. Wilson, I saw him. Angelina as well. Thank you. Gracias. Pues miren, casi nos vamos. Ahí está poniendo unos lollipops. So yeah, right? Yeah, I love candies too. And I would love to have some candies as well, right? So, yeah. Pero los candies son malos para la salud, ¿verdad? Así dicen. Pero son buenos, son ricos. Son ricos. En mi colonia tamales piden. Los dulces salvadoreños. Miren, los salvadoreños, una gallina le vaya a pedir. Una gallina, ¿verdad? Todavía me faltan un par de minutos para completar la hora, ¿verdad? Que son casi 3 minutos. Si ustedes gustan, ¿verdad? Por hoy hemos finalizado. Gracias por conectarse a la conferencia, que era la conferencia de extra de los 30 minutos. Ya está hecha. Ya me aseguré que tengamos el video, ¿verdad? Que es lo importante. Pero sí, aquí estamos. La calabiusa, dicen por ahí, ¿verdad? La calabiusa. El viernes vamos a tener clase, disculpe. Sí, porque ese viernes se va a poner la clase del miércoles, que es la de mañana, la de los santos difuntos, ¿verdad? La de Souls Day. Entonces, por esa razón, lamento mucho, ¿verdad? Que su... que verdad que nos haya tocado hacer varios viernes, ¿verdad? Por cuestiones bastante ajenas a la situación, pero it is what it is, right? It's not happening all of the time, right? No pasa todo el tiempo. Pasó esta vez como una excepción. Es el viernes 4, ¿verdad? Ese es el viernes 4. El viernes 4 y el viernes 4 terminamos el módulo, ¿verdad? Para mañana, si usted no ha avanzado mucho en la plataforma, termínela, ¿verdad? Antes de que nos llegue el viernes, termínela. El viernes 4, ¿verdad? Ese viernes 4 hay clase porque mañana no hay clase, porque es asueto. Entonces, por eso nosotros tenemos clase, ¿verdad? So, veámoslo con positividad, ¿verdad? Vamos a ver lo positivo porque, pues... Al final, si no lo hacemos el viernes, lo tendríamos que hacer el lunes, ¿verdad? So, either way, aunque no lo hiciéramos durante la semana y ustedes tendrían libre, siempre tendrían que hacerlo, ¿verdad? Entonces, véalo de la forma positiva, porque ya si el lunes usted tranquilo, ¿verdad? Tranquila, en casita y solo esperando el inicio de su nuevo módulo. So, try to see it positive. Traten de verlo positivo, ¿verdad? No like a, it's Friday and so on. Todo esto y lo otro. But just be positive. Right? Hay que ser positivos. Right? Okay, so, ¿tiene alguien alguna pregunta? Voy a dejar de compartir. ¿Tiene alguien alguna question? No questions? No questions. Diga. No questions? No. Okay. So if you want to, you might start going out from the conference. Si ustedes gustan, pueden empezar a desloguearse de la conferencia.
Yo le voy a dar un minutito más a esto para que les marque cabal los 60 minutos si no tengan ustedes un gap ahí. So, si ustedes desean, you might start going out. Ustedes pueden salir, ¿verdad? So, have a good night. You might take care. Se cuidan mucho. We will see us on Thursday. Vamos a ver. Good night. See you soon. Thank you. Just relax. Good night, Jaime. Cuides. All right, good night, everyone. Ah, Julio se va de party. Julio va a salir de party. Good night, teacher. Take care. You too as well, Iris. Take care. No hace mucho. Okay. Good night, Sylvia. Take care. Pasen buenas noches. Cuídense. Thank you, teacher. Good night. Good night. Take care.